entrañas. Pasó un mes, la mayoría, dos colapsos, nos servicios de urgencias, dos nosos hospitales. Sin embargo, desde entonces, la situación mudó en poco. Un mes después, nada sabemos de investigación por el fallecimiento de una paciente en Vigo. La Consellería negóse una y otra vez ante las iniciativas traídas a esta Cámara que solicitaban aumento de personal en el Servicio Galego de Salud. Negarnos, además, los recortes sanitarios e intentan autocomplacerse diciendo que estos son los mejores orzamentos de historia en materia sanitaria. Nada más lonxe de la realidad. Como ya tuve ocasión de expresar en esta Cámara en otras veces, la situación de las urgencias hospitalarias en nuestro país lleva xa moitos años estancada, a pesar de los problemas con los que contan los nuestros hospitales. Es bien cierto que es normal que existan picos de afluencia de pacientes en los servicios de urgencias. O que no es normal es que, conociendo estos picos, y podiendo incluso establecer con datos de asistencias estudios sobre la cantidad de pacientes que emplean los servicios e en qué época se incrementan, a pesar de que la situación de colapso se produce todos los años, y todos los años son noticia, la Consellería de Sanidad y Asunta no son quienes de establecer una planificación aceitada que resuelva estos problemas. Que este año, 2013, una vez más, los servicios se colapsaran e a mostra de incompetencia de nuestros gobernantes. Señorías, o problema no se puede aplazar más. Porque lo que está en juego, como ya comprobamos por desgracia este año, son vidas humanas. Colapsos en Vigo, colapsos en A Coruña, colapsos en Ferrol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden permitir ustedes que esto se esté a producir año tras año? No solo la afluencia más elevada, por cierto, es la responsable de los colapsos. Los hospitales galegos adoecen de falla de camas. Es frecuente que los pacientes pasen los pasillos de las urgencias horas, muchísimas horas e incluso a veces días, aguardando por una cama. Estos pacientes que tienen las necesidades de cualquier paciente de hospitalización tienen que ser atendidos por el personal de las urgencias a vez que este mismo personal atende las nuevas entradas en los servicios. Ante una falla de camas, señoras y señores, el número de pacientes en los pasillos, como es lógico, vais acumulando hasta llegar ocasiones en la que no hay ni siquiera sitio disponible en los propios corredores de las unidades para dejar a los pacientes. Pacientes que se mudan de ropa tras un biombo en un pasillo. Decenas de pacientes compartiendo un único baño. Extracciones de sangre que se fan en los pasillos de las urgencias. Servicios de urgencias que quedan sin camillas siquiera para poder poner a los pacientes. Pacientes hacinados agarrando ser atendidos, en salas de espera sin ventilación. Pacientes que quedan en corredores sin ninguna toma de aspiración o toma de oxígeno. Señorías, ¿creen que esto es calidad asistencial? ¿Creen que esto es proporcionar cuidados adecuados? Yo coido que no, coido que nuestro sistema público de salud podría estar proporcionando una mejor atención. Pero por desgracia, a pesar de que este panorama se repite año tras año, ni se aumenta el personal, ni se amplían los servicios, y o peor, hay hospitales actualmente con camas fechadas para forrar. ¿Cómo se puede consentir tener camas fechadas en el Servicio Galego de Salud y que existan colapsos en las urgencias de los hospitales? ¿Cómo es posible? Expliquen si es que pueden políticamente estas medidas. Pero entonces de explicar nada, de reconocer que hay dificultades en los hospitales, o gobierno nega y negarán probablemente en su intervención que esto es cierto. Negan a realidad. Luego intervirán falando, como siempre, la valía del personal y la su profesionalidad. Ese mismo personal, aunque ya rebaixan un salario una y otra vez, ese mismo personal a que ya arrebatan los seus derechos laborales.
falarán das vías de Manchester, que lle gusta, por certo, moito a señora conselleira, que se non está aquí, pero para que non proporciona persoal específico. Os mesmos datos para un único prato. Falará da crise e de que non hai cartos. Falará da austeridade e do facer máis con menos. Falan moito e non fan nada. Eu, sinceramente, levamos xa 4 meses aquí, o meu grupo leva aquí 4 meses, eu personalmente, e xa estou cansa de oír sempre o mesmo. Excusas, discursos que traen escritos, que repiten a tras saciedade, titulares que preparan para a prensa... Señor Castiñeiro. O problema é que, na mentres vostedes eluden afrontar as dificultades, aí fora, nos nosos hospitais, nos pasillos, a xente paga nas súas carnes, paga nos seus propios osos, unha crise que eles non provocaron. Unha crise que mata e da que vostedes son máximos responsables. Así que, lóxicamente, o noso grupo vai apoiar esta moción e agardamos que o grupo do goberno manifeste un pouco de sentidiño e responsabilidade e vote tamén a favor. Moitas gracias.